acompañar este proceso del SPG. Yo hasta el año pasado coordiné lo que sería la línea 7 que les contaba Eduardo Recién. Ahora estoy ocupando un rol más de coordinar todas esas líneas y por eso acompañé las reuniones Marcos Fercia, que es el que coordina ahora esta línea. Y básicamente, yendo ya al grano, con el tema del tiempo, el objetivo de esta línea es desarrollar políticas de apoyo a la comercialización, que tienen enfoque agroecológico, para la construcción de garantías de calidad, como el nombre de sistemas participativos de garantías. Ahí tratamos de abrir un poco la mirada, sabiendo de que los SPG son como bastante adecuados a la agroecología, pero pueden existir otros mecanismos y no cerramos sobre esto. Entonces, para eso nos dimos estos objetivos específicos, y observar y comprender distintas experiencias de comercialización, diseñar políticas para apoyar y implementar la comercialización con el sector agroecológico, aportar el desarrollo de distintas formas de comunicación, eso tiene que ver con el incluir a los consumidores y consumidoras en este proyecto, y su voz también. Comprender el funcionamiento de los distintos mecanismos de construcción de garantía de calidad, y definir desde el Estado argentino cuáles vamos a promover y fortalecer los SPG existentes y promover el desarrollo de nuevos grupos de SPG. Eso es como para contarles específicamente en este tema que estamos haciendo. Hago una aclaración, quizás acá la mayoría, por lo que veo así de golpe por brazo, creo que la mayoría deben saber de qué trata el SPG. Por las dudas vamos a hacer como una... les vamos a contar desde la Dirección Nacional de Agroecología los principios básicos que venimos considerando sobre este tema, como para ponerlo en común y en diálogo, y a partir de ahí dar paso a lo que va a ser este taller. ¿Para qué se construye un SPG? Para nosotros es importante definir esa pregunta que tiene que ver con lo que después vamos a ver de los principios del SPG, que tiene que ver con esto de la visión compartida, ¿no? Que todos tengamos claro, ¿para qué estamos buscando este proceso? ¿Para qué lo estamos haciendo? Puede ser para identificar un producto, puede ser para visibilizar un sistema de producción, o puede ser para visibilizar todo lo que pasa en un territorio. Eso es, todos esos puntos son los que participan de la feria agroecológica. O sea, como de repente en una feria está el proceso de transición de todo ese territorio. Y también preguntarnos cuáles serán los principales desafíos de este proceso, porque es muy bello, pero también es complejo. Bueno, para romper un poco el hielo, la ex Mairelés, quizás varios lo conozcan, quizás no, es un referente brasileño sobre este tema, y él plantea o propone que los SPG sirven para proveer garantía de calidad, para acceder a determinados mercados por parte de los productores, para comunicar a los consumidores sobre un atributo diferencial, para agregar valor, por mejorar la percepción sobre el producto y para promover la mejora continua de la calidad de los procesos productivos. Nosotros estamos con esto, digamos, sobre todo. ¿Qué son los SPG? ¿Alguien no tiene claro qué es un SPG? Entonces vamos a pasar rápido. Son una forma de evaluar los sistemas de producción y los que intervienen, básicamente estas tres patas, que ustedes ya conocen, ¿no? Actores del Estado, productores y consumidores. Hacemos aquí. ¿Sabían que estos SPG tenían dos nacimientos? Que nacieron en la década del 70. Bueno, en principio nacieron en la década del 70 en Europa, cuando productores de base ecológica decidieron establecer sus propias normas de producción y sistemas de evaluación para controlar o verificar sus cumplimientos. Esos sistemas se basaban en la participación de representantes de la producción y del consumo. Luego, la regulación por parte del sistema ecológico de producción europea homogeneizó esa diversidad de propuestas, ¿no? Y ahí nace lo que conocemos como la certificación orgánica, ¿no? Pasemos a lo siguiente. De ahí se excluye, de esa homogeneización se excluye a consumidores y productores. En la década del 90, ese sector de agricultura certificada, digamos, experimenta un gran crecimiento y también es un mercado excluyente, ¿no? Creo que todos somos conscientes acá de que no todos los productores podemos acceder a una certificación todos los consumidores podemos comprar este producto de la góndola biológica o ecológica. Por eso hablamos de mercado suyo. En ese contexto de los años 90 es que surgen en distintas partes de Latinoamérica y otras partes del mundo otros sistemas, que buscan crear sistemas participativos, o sea, recuperar el espíritu que tenían esas primeras experiencias de organización. Sistemas participativos, accesibles tanto en lo económico como en lo administrativo, adecuados funcionalmente, que buscaban fortalecer la soberanía alimentaria en el marco del mercado local. Bueno, del mismo modo que en agroecología no hay recetas sino principios, en este sistema participativo de garantía tampoco hay recetas. Se va construyendo de acuerdo a esas características económicas, sociales, culturales de cada lugar, siguiendo una serie de principios. Algunos principios tienen que ver fundamentalmente con la participación y el involucramiento. Para ello hay que darse muchas herramientas para que esta participación sea real. La primera herramienta es que podamos poner en común la información sobre cómo producimos, sobre cómo comercializamos, sobre de qué se tratan estos procesos. O sea, participar necesariamente requiere de que nos podamos dar esa información. La transparencia, nada más, eso tiene que ver con poder darnos distintas herramientas a un productor de la feria, mostrándole fotos de cómo produce a un consumidor. Puede ser esto, puede ser abrir las tranqueras, puede ser relacionar con instituciones. Y así se va construyendo esa confianza. Bueno, la autodeterminación tiene que ver con adecuar esta herramienta al lugar donde estamos. El diálogo de saberes, acá hay un ejemplo de ese diálogo de saberes, en un taller a campo, de elaboración de bioinsumos, hizo presente un equipo de investigación que había hecho un trabajo específico sobre uno de esos bioinsumos y pudo como poner en común todos los productores en su proceso y la hizo compartir el que hace un ratito hablamos en la nube para qué. Algunos desafíos que sobre todo los tomamos desde las experiencias que hemos desarrollado. Yo participé del SPG de la Feria Agroecológica de Córdoba. El más difícil es la participación activa de los actores involucrados, y eso tiene que ver porque primero nosotros los profesionales somos bastante deformados. Porque nuestra formación es escasa, ya sea el trabajo interdisciplinario, nunca nos enseñan a trabajar con otros, o a trabajar en un enfoque de extensión participativo, o sea, cómo promover esa participación real. Y en agroecología, esto que decía recién Leo, medio como que recién ahora está apareciendo la agroecología en los ámbitos de formación académica. Y todo eso es importante para lograr que los profesionales podamos fomentar esa participación. Luego, los productores y productoras, como la ciudadanía en general, no estamos formados en participación. Estamos acostumbrados a depositar en otros quien decide condiciones de vida mágica. Y por otro lado, las personas consumidoras, que sería el tercer actor que participa, en general se encuentran sometidas a la desinformación y predomina esa cultura de consumo supermercadista. Básicamente, las decisiones se toman en este contexto, ¿no? Solas, las personas en una góndola con paquetes que tienen de producto. Todo eso tiene un proceso. Otros desafíos tienen que ver con aspectos contextuales. La agroecología se desarrolla en un contexto adverso, hay limitantes estructurales. A la hora de hacer estas recorridas a campo, con estos criterios acordados para evaluarnos, nos encontramos con que no puedo comer frutales porque no soy dueño de la tierra, ¿no? O que mi vecino pulveriza también, o que tengo la infraestructura de riego afectada por el avance inmobiliario, o que tengo falta de herramientas adecuadas porque no hay un proceso sobre innovación tecnológica adecuada para el mundo agroecológico. Entonces, en este contexto, ¿podemos exigir un diseño biodiverso como buscando esa perfección? Y en ese sentido, creemos que es necesario pensar ese proceso de transición no solo a nivel de la quinta, sino a nivel territorial. Bueno, un detalle, ya me voy pasando el tiempo. Desde la dirección estamos aplicando esta herramienta de TAFE, vamos a decirlo rápido. Pensando, vamos a partir de esta pregunta, ¿no necesitamos evaluar el desempeño de la agroecología? A grosso modo, bueno, hay una creciente evidencia del impacto positivo de la agroecología, hay resultados fragmentados, quedan lagunas de conocimiento, hay literatura gris, porque hay distintas formas de estudiar los procesos agroecológicos, y se requiere una evidencia global y armonizada para los procesos de creación de políticas públicas, sobre todo. Y esa evidencia, por lo menos desde el punto de vista, necesita ser construida participativamente, ¿no?, con los distintos actores del territorio. Tomamos esta herramienta del TAFE, que se basa en la Ley de Agricultura Familiar. Nos sorprende que acá hay un proceso similar. Pasamos rápido. Esta herramienta tiene una serie de pasos. Lo pasamos rápido. Nosotros hicimos una experiencia en particular el año pasado en Córdoba con 5 quintas agroecológicas del Cinturón Bairro de la ciudad, y hicimos esta herramienta de naipes con los 10 elementos de la agroecología para que a través de un juego los productores y las productoras pudieran acercarse a los contenidos de los 10 elementos de la agroecología y participar activamente de esta evaluación, ¿no? Es un proceso bastante más complejo y hermoso, no hay tiempo para hacerlo ahora, pero bueno, la aplicación del TAFE de manera participativa a lo largo de estas 5 quintas, el detalle metodológico es que los 5 productores estuvieron presentes a lo largo de 5 encuentros, donde hicimos la evaluación a través de estos 10 elementos. Entonces, por ahí el criterio que aplica un productor enriquecía el criterio que tenía en cuenta otro. Eso también fue como algo. Y en ese sentido, aplicar el TAFE de manera participativa fomentó fuertemente el SPG de la feria, sobre todo después de la pandemia, que eso afectó mucho la dinámica de las poblaciones. Gracias. Esto lo vamos a pasar velozmente, después podemos compartir estos objetivos que nos dimos con la dirección para usar el TAFE. Algunas ideas claves, las estrategias se pueden aplicar para dar garantía de calidad de distintos procesos, no solo la agroecología. Podemos poner en valor el trabajo realizado por mujeres, por ejemplo. Y además en SPG se construye, generando instancias de participación, donde se ponen en común diversas formas de pensar y hacer agroecología, ¿no? Esta es una ronda de los productores, elaboradores de la feria. Cada uno hace de un modo distinto y son todos agroecológicos. Y en esa diversidad, ¿qué acuerdos construimos para evaluarnos, ¿no? Se generan acuerdos en relación a los criterios y a las formas de evaluarnos. Porque la agroecología también nos invita a pensar otras formas de pagarnos en la evaluación. Y las distintas estrategias que nos podemos dar para incluir realmente a los consumidores y que no sea como un turismo rural, sino construir una mirada crítica en los consumidores. Para ir cerrando, algunas propuestas que venimos pensando desde la dirección, partiendo de la incertidumbre misma. Estuvimos participando un año y medio en un equipo coordinado por SASI, donde participaba Educación también, para elaborar este manual operativo como herramienta de la reglamentación de un artículo de la Ley de Agricultura Familiar. Ese artículo habla de crear este Sistema Nacional de Certificación Participante. El objetivo general es promocionar, regular, reconocer e institucionalizar los SPGs. Fue un proceso que pudimos darnos como con mucha desde mi punto de vista con bastante coherencia, porque nos pudimos dar un par de instancias de intercambio con experiencias SPG vigentes en el país. Nos acompañó para allá en esos encuentros. Y esa propuesta de manual operativo se tradujo en una resolución y fue al área de legales, y ahí está en el área de legales. Y en esto, bueno, en paralelo también tratando de seguir caminando, ¿no? Y esto de hacer capacitaciones para que vayan haciendo otros SPG en el país, en Catamarca, en otros lugares, en Merlo, para que esto uno va intentando por distintos caminos. En algún momento va a surgir, y cuando surja, que ya haya cada vez más procesos iniciados. En paralelo, cuando mandamos esta resolución a legales, nos dio un calor bárbaro, porque dijimos, se va a reglamentar el mecanismo, que es el SPG, y no hay ninguna definición normada de agroecología. Y ahí entró ese proceso súper delicado de definir la agroecología. Qué calor, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, ya veníamos pensando la idea de convocar un consejo asesor de la Dirección Nacional de Agroecología, con representantes de lo práctico, o sea, productores y productoras de la ciencia, personas del ámbito académico, ahí estaba Roberto en el consejo, y de los movimientos sociales. Convocamos en junio del año pasado a ese consejo y nos dimos esta tarea de pensar como este marco conceptual de la agroecología. Nos dimos espacio de 3 encuentros que fueron bimensuales, para escuchar la pluralidad de perspectivas, sobre todo definir el para qué de esa definición, para no cometer el mismo camino, vamos a decir, para no hacer el mismo camino que la producción orgánica, que terminó siendo una cosa muy chiquita, que es si sos o no sos. La definición de agroecología tenía, en definitiva, el objetivo de promoverla, no de acotarla o encorsetarla. Y también verificar la existencia de acuerdos en torno a aspectos sensibles. Por ejemplo, un acuerdo generalizado en el Consejo Asesor es que la producción agroecológica no admite la aplicación de agroquímicos o de transgénicos, el uso de transgénicos. Entonces ya había una serie de acuerdos generales que no solo son ideas nuestras del sistema de la dirección, sino que tienen que ver con lo que piensan referentes de estos 3 ámbitos. Y así otros aspectos relacionados a la transición y demás. Con el aporte de toda esa gente que nos acompañó en esos horarios de la vida personal, porque ya son las 7 de la tarde y te quedás en una reunión virtual para ponerle cabeza a esto, en estos días estamos armando una definición amplia y promovedora. Así que bueno, eso es lo que hemos avanzado.